calle principal Morelos y ya la arteria pues, comercial de Morelos, abandonada durante los últimos 40, 30 años, ¿sí? Aproximadamente. Y algo muy importante, están haciendo obras que generen conectividad a la población y generen una derrama económica mayor. Enfrente de esta obra también traemos la calle San Juan y paralelo aquí la calle Hidalgo, que también que van a hacer una conectividad general de estas calles. Y algo muy importante, el precio. ¿Sí? Cabe destacar y los invito a los medios y a la población a que vean las dimensiones de esta obra en cuanto se cobró, de cuánto las cobraban anteriormente. ¿Sí? Siguen hablando de que son ataques políticos. No, no es ataques, yo hemos sido muy claros y ¿sí? Las cosas son los números, no hemos inventado otros números. Los números ahí están, han comenzado a llegar observaciones graves por los sobrecostos que traían y que seguramente la justicia era la parte que necesita que la población está deseosa. De que suceda algo con esos excesos que sí tuvieron. Hay beneficiarios al fondo de unas colonias ya que son, pero para que tengan una referencia, esto con, si lo sacaríamos el trazo directo, alcanzaría a conectar con la Universidad Justo Sierra, ¿sí? Y que daría una conectividad al hospital regional, que es el área sectorial, y pues bueno, la mancha comercial que se está generando en ese lugar, polo de desarrollo, y la Infonavit Ojo de Agua y todo ello, pero yo creo que esto va a depender muchísimo también la continuidad de este tipo de proyectos y generarle y seguirle generando conectividad a la población y mejorar las condiciones de vida de los pobladores.